estamos en 19 grados centígrados a esta hora, ¿quién lo diría? Y para platicar de este tema, José Martín Cortés, nuestro meteorólogo de cabecera, nos va a decir, pues, ¿cómo esperamos los próximos días? Si va a estar haciendo calor, si tenemos posibilidades de que disminuya la temperatura. Así que, José Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Lucero, y a todos. Pues en términos generales, el calor será lo relevante, lo que va a seguir dominando pues, prácticamente el noreste del país. Sin embargo, habrá un par de días que disminuirá su intensidad en algunos sectores. Específicamente en Coahuila, bien lo comentaban, todavía mañana calor en gran parte del estado. Se esperan temperaturas mayores a los 30 grados en algunas porciones. Sin embargo, ahí pueden ver en la imagen, un frente frío va a estar llegando en el transcurso de mañana mismo por la noche hacia las primeras horas del domingo. La diferencia en comparación con los días, perdón, con los frentes pasados, es que este sistema frontal vendrá bastante activo, es decir, va a generar condiciones de nubosidad y lluvias, pero solo en la frontera con Texas. Justamente la región de Piedras Negras, Acuña, deberán de estar al pendientes, reitero, de la noche de mañana. Por lo pronto, en los próximos días, 5 o 6 días, las condiciones climatológicas van a ser muy calurosas. Importante que nos hidratemos, que utilicemos bloqueador solar o filtro solar también, todo esto para prevenir enfermedades de la piel. Vamos a seguir con la plática con nuestro compañero José Martín Cortés para que nos diga, bueno, pues cómo va a estar la condición en los próximos días. Claro, sí, se me fue la señal. Les decía, en términos generales, el calor será lo relevante. Sin embargo, tendremos un frente frío, el número 42, cruzando la región de Coahuila. Estará favoreciendo justamente condiciones de lluvias y tormentas, principalmente en los límites con Texas. Atentos allá en Piedras Negras, la zona de Acuña, donde se pueden presentar condiciones bastante inestables. Posiblemente de esta noche hacia las primeras horas de mañana, tormentas. De la noche del sábado a las primeras horas del domingo, tormentas, algunas granizadas e incluso la probabilidad está para algunos tornados. Así que en esa región, insisto, límite con Texas en Estados Unidos, deberán de estar muy al pendiente. Condiciones de mucho calor por lo pronto para que usted vaya planeando sus actividades, pero sí es muy importante, como se lo comentaba, que estemos pues bien hidratados, Sergio, porque la situación no es para menos. Esto lo estamos viendo apenas en pleno invierno. Imagínese usted qué es lo que nos espera en próximas fechas cuando iniciemos la primavera y cuando avancemos al verano. Y bueno, luego de la manifestación feminista de alumnos.